踊り場では石を闇雲に動かすだけでは脱出は不可能だ。 ここでしか聞けない貴重な攻略情報を手に入れよう。 どうぞ。 OK。 Vamos a guardar la partida. Estos son los que me importan, los que tienen ropa y se distinguen más de los demás, son los personajes que puedes salvar o condenar. Ah, que me acuerde de las técnicas. Ah, ok, este ya lo conozco. También ya la conozco, ok. Acaba de dar una pista diciendo que uno de ellos es un reportero. Y el otro un director ejecutivo. ¿Es el vendedor? Vamos a evitar comprar ítems hasta que tengamos problemas. Se supone que cada nivel puede pasarse con lo que vayas encontrando. Mate. Sí, pero por decisión unánime decidieron que lo jugara con idioma en japonés y subtítulos en español. Este juego no viene doblado al español, lo cual es una lástima. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dale, que te vaya muy bien, juega este mando. Ahí andaremos en tus streams posteriormente. Gracias por pasarla a saludar. Sí, el doblaje es muy bueno. En inglés también. Yo lo jugué en inglés y también está muy bien el doblaje. La segunda pregunta es... ¿Qué?
¿Qué tipo de vida es mejor? ¿Corta pero intensa? ¿Larga y aburrida? Supongo que corta e intensa. Aquí no hay mucha... Corta e intensa dice que es malo. ここは全体が巨大な聖堂なのさ。全部で8つの階層がある。今はまだたったの第2階層だ。また、つまりそれゴールがあるってことか。もしかしてそこまで行けば死なずに済むのか。あまり夢を見ない方がいいよ。それよりほら、行くてから恐ろしいものの声が聞こえるよ。 Se acerca a Mr. Raros Nocturnos. Básicamente es el boss. ¿Cuál era la preocupación de Vincent en el animado que hubo anteriormente? En el bar estaban hablando. Todos eligieron corta e intensa. Si es que la frase larga y sosa no es muy atrayente. La preocupación de Vince en el corto animado anterior era que su novia quería una relación más formal. Catherine cree que es la novia. La novia está cortando... Ah, viene en el mapa de la izquierda. La novia está cortando... bueno, lo que él cree que es la novia, no sabemos todavía. Está cortando parte del mapeado. Y convierte... Y cambia los bloques de tipo. Debo moverme más rápido porque la novia cambia. Bueno, la pesadilla cambia los cuadros estos y hace que me haga más lento. De hecho, ya cometí un error. Suéltate. No voy a... Escapamos de la pesadilla. ¡Mierda!
El himno a la alegría. No, sí, ¿no? No, no, no es el himno a la alegría, olvídenlo. Estoy diciendo sandeces. No es. El gran escape. Nueve y siete de la mañana. Hello, lady. No sé por qué usa nada más el audio de derecho en estas. Apretar bien el nudo, sí. Pero se nota a kilómetros cuando alguien quiere apretar el nudo. Me gusta más la voz de ella en inglés. ¿Qué viene siendo? ¿Chicas de venta? O, bueno, ¿de renta? ¿O chicas de clase? No sé. Ligeritas. Ya, ok. Tenía un compañero de trabajo que literalmente iba a eventos nada más para ver a quién se ligaba de noche. Por esa noche. Le funcionaba, por cierto. Sí, su estilo de vida está muy loquillo. Pero a él así le gustaba ese tipo de vida, así que está bien. ¿Por qué hace esa pregunta si apenas la conoce una noche? もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。
歯医者。歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。でも仕掛けといて図々しいか。じゃあ、またね。ちょっと待って。俺、付き合ってる彼女が。これは事故でしょ。事故だ。事故だ。事故だ。 También hacen gala de los que los departamentos japoneses son pequeños. Esos restaurantes con comida que se mueve. ¿Moteki? Aquí donde yo vivo, creo que sí hay un restaurante o había un restaurante en la zona centro que hacía esto. Era... No sé si era realmente japonés o era de esos que hacen como cafés de aficionados al tema japonés. No sé, pero había uno de estos. Sí, acá durante la época de los finales de los 90, principios del 2000, explotó un poco el tema de la cultura japonesa y salieron muchos detallitos de estos. ¿Quién sabe si todavía existen? Su amigo es un solterón de por vida. Pelan los ojos. Acá hay también incluso mexicanos, sí, pero los restaurantes mexicanos son mucho más fáciles que existan que un japonés. Bueno, no sé. Amistades de Estados Unidos dicen que ahí tienen comida mexicana cerca de ellos. Con tortillas de verdad y no tortillas duras como en Taco Bell, que son tostadas. No sé cómo se llaman en Argentina, pero son como tortilla dura y que hacen como medio taco. Sus amistades no recuerdan haber visto a nadie. Ellos son amigos, todos ellos. Incluso a Erika. ほっとけよ。で、どんな子なのよ、相手。
Este juego tiene mucho tiempo de exposición, así que así será. Ah, sí, y es cierto. Bueno, ahí pasó una vez. Ahorita ya estoy más, así como que estoy muy a gusto estando de gente libre, de momento. ¿Podemos platicar con personas que están en el bar? ¿Podemos seguir platicando con nuestras amistades? Pero vamos a beber. Cada vez que estemos bebiendo en el bar, nos van a salir cosas como esta. Cuando me acabe la bebida, vamos a pedir otra. Vamos a beber otra más. Ok, ya nos sacamos la bebida. Y nos dan trivias de bebidas. Cuba Libre, ¿no? Para celebrar la independencia de Cuba. Solo he probado una vez Cuba Libre. Cuando fui a otro estado, por tema de... Creo que eran vacaciones, sí. Con una amistad. Nos dio curiosidad y pedimos dos cubas libres. Aunque era de otro color, no era naranja. Era como blanca, verdosa. Whisky, cerveza, cóctel o sake. ウイスキー。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。うん。はい、お待たせ。毎日お疲れさん。どう？仕事とか順調？ほんま、やめろよ、そういう話すんの。じゃあ、席中断した。あ、van a hablar de la historia del juego。どっちにしろ盛り上がんねえよ。何よ。冷たいの。 Vamos a platicar un poco con los demás. Ellas saben del tema de las pesadillas. Me gusta más en inglés, ellas también. Básicamente nos dicen que si escalamos la montaña o la torre que estamos escalando actualmente en las pesadillas, nos van a conceder un deseo el que queramos. Aquí podemos cambiar la música del juego, digo del bar.
La máquina recreativa es básicamente el juego que estamos en los puzzles, pero no la vamos a jugar porque... Pues ya, vamos a jugar mucho a lo largo del juego. Pero es básicamente el mismo juego que estamos jugando ahorita. Darle ánimos a las personas. Este es una abeja. Si vemos el chaleco que trae, ya no lo encontramos anteriormente. Y también a este rojo, por el cabello que trae la ovejilla. También murieron muchos hombres hace 100 años. Es lo mismo que mencionaron las hermanas, que cumplíamos, se nos cumplen unos sueños y escalamos toda la torre. Aquí vamos a hablar con estos, que son los principales. Este juego no tiene tantos personajes, así que podemos verlo rápidamente. Tal vez. Al ser el primer día en el bar con ellos, no afecta nada casi. Nos llegó un correo. Es la novia. Otra vez estás bebiendo. Hoy fui a tu piso, pero no estabas. Quería hablar contigo de algo. Mañana hablamos. Ah, sí. Tu piso está hecho un asco, ya te lo dije. Tienes que sacar más la basura, ya lo he hecho yo. Pero a ver si te pone las pilas, ¿vale? Eso es todo. Buenas noches. Vamos a responderle. Lo siento, no estaba en casa. ¿Eso está bien? ¿De qué querías hablar? No quiero preguntar eso. ¿Hablamos mañana? Ok. ¿Quieres que hablemos ahora o no? ¿Qué otra hay? Creo que ya sé lo que me vas a decir. No. No, vamos a quitar esa también. Hablamos mañana. Seguro que también estás cansada. Adiós. La mandamos a volar. Ah, nuestra novia se llama Catherine, por cierto. Vamos a regresarnos a terminar la bebida. Para tener tres antes del inicial. Ah, quiero hablar con Toboy. Sí, de hecho, vamos a responder todas las... Cada vez que nos pregunte nuestra novia algo, la vamos a mandar a volar.
Con esto llenamos el marcador de la derecha, de la izquierda. Ahorita que pedíamos otra bebida. Ahí está, ya se llenó. Nunca he probado el whisky. No, sí. Pero no era así preparado la roca. Sí, una vez pedí un whisky. Soy de los que piden una bebida una sola vez o dos a lo mucho, porque no bebo, no soy de beber. Pero si voy a alguna reunión, anteriormente iba a reuniones de trabajo, siempre terminaba pidiendo una bebida que nunca había probado, como el Cuba Libre, o pedí un whisky, pero no era la roca, era un whisky normal. No me gustó, está muy fuerte. No, deja de beber, ya no tiene caso. Vamos a hablar con el amigo mujeriego, si todavía está ahí. Pues los mujeriegos, por su experiencia, tienen más experiencia, así que. El mail se llama Coquettish Cat. ¿Te llega? Evinsen, si recibes esto, dímelo, ¿ok? Que te mando una foto. Sabes que quieres verla. Esta es Katherine, la rubia. Perdón, esa es la rubia. Me llegó. Foto ya, porfa. ¿Quién sabe cómo consiguió nuestro número? Ahorita me va a llegar, una foto. Está hablando de que la maldición le llega a las personas que engañan a las mujeres. Es curioso por qué en este bar se están juntando las personas que están malditas, por lo menos algunas pocas. Acaban de hacer mención de que uno de sus amigos que murió venía a este bar. Hasta ahora no sabemos nada. Solamente están diciendo eso. Vamos a hablar con Paul una vez más. Estoy esperando que me llegue el correo. ¿Qué dice? El tiempo cuando te sientes a hablar a la gente, clientes van y vienen y estás ahí. Cuando levantas, bebes, miras, móvil, juegan máquina. Ok. La gente va y viene en el bar, así que podemos... Déjame ver quién más llegó. Creo que... las chicas están ahí todavía, pero ya hablamos con ellas. ¿Quién más está? Ya se fueron... no se fueron todavía ni uno. Y no llegó nadie más. ちょっとクールなとこもあっけど言われなくてもし。あの時フォールと持った話。ベンジ言ってくる。オーランドさんがバツイチ。あいつ結構わかるけど変な儲け話に乗って失敗して本人は気にしてないふりしてるけど出てった奥さんから連絡が。え?何なんすか?ないや。 Nos llegó correo. De Coquettish Cat otra vez. Gracias por responder. Guarda mi dirección, ¿ok? Yo voy a guardar la tuya.
¿Emoticones? Aquí está la recompensa que te prometí. No se la enseñas a nadie. Vamos al baño. Unos labios. Vale, guardo tu número. ¿Está bien? ¿Estoy cansado? Adiós, no. Hasta luego. Buenas noches, que duermas bien. Vamos a darle aires. Buenas noches, que duermas bien. Ah, ya sigue ese. Ok. Creo que ya es todo. Vamos a hablar nada más un poco más con Erika. Llevámonos del bar. Ah, vamos a grabar. A ver, no, déjame. Creo que pasa algo si termino las conversaciones. Que me dejen solo las amistades. Ya se fueron las chicas de lado, las hermanas. Ah, no. Ya se fueron estos también. Ahí están todavía. No, ya vámonos. Ya para pasar a la parte del gameplay. Y la serie, y lo animado, claro. El tercer día, las 12 de la noche con 43 minutos. Supone que para acordar sueños. Ah, bueno, no, él no recuerda los sueños. Nadie recuerda los sueños. Qué raro que no subtitularon. Agregaron ahora bloques de trampa. ¿Dónde está?
No sé qué es eso de abajo, no recuerdo. Vamos a dejarlo ahí. Pinche. Lájese. No. Gracias. Creí que me iba a matar allí. Bájese. Pinche oveja de mierda. Ah, esta no puedo moverla. Quisiera poder cortar esta parte. A ver, no me deja. La del conteo de puntos.